Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Estamos muy, muy contentos porque tenemos en la presencia en este estudio de los alumnos de la Escuela Secundaria Técnica 112. Y nos van a hablar de un tema por demás interesante que es el TBT. Al inicio de esta emisión estábamos viendo algunas imágenes que ahorita nos va a comentar la profesora más detalladamente a qué se refería, de qué se trataba. Pero bueno, quisiera empezar presentando a estos jóvenes que nos acompañan en este día. Por favor, tu nombre y qué grado estás. Hernández María del Carmen y voy en primero. Otra vez, por favor. Hernández María del Carmen y voy en primer grado. Perfecto. Noé Mauricio Sánchez de tercero. Gutiérrez Trejo y Yoselina Alexandra de tercero. Bien, de este lado, por favor. Charles Esteban Jesús Mauricio de primero. Jimena Alejandra García Velázquez de segundo F. Sergio Martínez de segundo F. Bueno, y también nos acompaña la profesora, por favor. Carola Rojas, de tercero español. Bien, les decía yo que habíamos iniciado esta sesión viendo algunas imágenes. Coméntenos un poco acerca de este trabajo, por favor, profesora. ¿A qué se refiere el TBT? Claro que sí. Bueno, el TBT es un trabajo bimestral transversal en el cual cada bimestre los niños forman equipos en el cual van a hacer un solo trabajo durante el bimestre y ese trabajo va a incluir todas las materias del grado y va a incluir alguno de los temas del programa de ese bimestre. Con base en eso, ellos realizan un solo trabajo que va a valer el 50% de su calificación y de esta manera el profesor solamente se preocupará en su evaluación continua por evaluar el siguiente 50%. La calificación que saquen en este trabajo es la calificación que se les va a poner en todas las materias, desde español hasta taller. Bueno, esta es una muy buena opción. Yo creo que el hecho de trabajar de manera transversal, pues brinda ciertas facilidades, oportunidades, desarrolla la creatividad, indudablemente, pero quiero preguntarles a los jóvenes, que son los que están involucrados, ¿no? A ver, por ejemplo, ¿cómo te has sentido al hacer este tipo de trabajos? ¿Te ha beneficiado en tus materias? Sí, demasiado. Yo creo que con más organización y comunicación, pues el trabajo sale muy bien. Con mis compañeros, pues la verdad me relacioné muy bien y pues pude conocer a otras personas que a lo mejor y no las hablaba. Qué importante esto, es decir, no solamente es el trabajo que se está desarrollando, sino la manera de interactuar con sus compañeros, ¿no? De este lado, cuando te dijeron acerca de trabajar en algo que era el TBT, ¿qué te imaginabas que era eso?
Pues yo me imaginaba que era algo así como un proyecto, pero no así de en equipo, sino individual. Perfecto, ayúdenme de este lado. Sergio, me dices, ¿verdad? Es su nombre. Oye, Sergio, ¿cómo fue que te integraste a este grupo y qué pensaste cuando te invitaron a participar en él? No, pues yo me integré al grupo desde el principio del ciclo escolar y el TBT ha sido una muy buena, un muy buen proyecto. Ha cambiado mi forma de pensar y mi forma de actuar con mis compañeros, porque tanto ellos aprenden de mí como yo aprendo de ellos. Por supuesto, creo, reitero, esta interacción de unos con otros es importante, y sobre todo, como bien lo decía Sergio, aprender unos de otros, conocernos unos a otros es muy importante. De este lado, ¿qué fue lo primero que pensaron para desarrollar el proyecto que ustedes elaboraron? Pues nosotros pensamos que cada quien tenía que dar sus opiniones sobre cómo querían hacer el tablero, y pues todos optamos por hacer algo diferente, que sea algo más creativo que los demás, y como a nosotros nos salió, salió el caracolito. Ok, ahorita nos va a detallar este trabajo que traen para que veamos a qué se refiere, porque tengo entendido los trabajos que nos vienen a presentar hoy, es una recopilación realmente, ¿no? ¿Es correcto? Es correcto, de hecho son los mejores trabajos de la escuela. Uh-huh. Había muchísimos, había muy buenos trabajos, sin embargo la promesa fue que los mejores trabajos de primero, de segundo y de tercero eran los que se iban a venir a presentar el día de hoy. En este caso tenemos, en primer año, debido a la dificultad, ellos no hicieron un maratón, hicieron más bien un memorama, uh-huh, en el cual, bueno, de un lado tenemos la pregunta o la aseveración y del otro lado tenemos una imagen que haga alusión a esa pregunta. En el caso de segundos y terceros sí se manejó un maratón, en el caso de segundos con menos preguntas y en el caso de tercero con 180 preguntas por materia y divididos en cada grado. ¿Esto para qué? Bueno, también para facilitarles un poquito el estudio para ingreso a COMIPEMS. El hecho de que ellos vayan a presentar su examen, y hoy en día, debido a los programas que, por ejemplo, en tercero ya no tienen geografía, el tener un memorama de primero y que los de tercero lo ocuparan, pues de esta manera podrían estudiar geografía estatal, o en el caso del de segundo podrían estudiar educación cívica y ética o historia universal, que ya no ven en tercero y que muchas veces quedan en el olvido. Entonces los mejores trabajos que tenemos pues están aquí. ¿Se forma una comitiva, un consejo, o quién determina, considerando tantos trabajos que se llevan a cabo, quiénes determinan cuáles son los mejores lugares? Así es, bueno, los maestros de grado, de inicio los maestros de grado hacemos una comisión, cada uno de nosotros tenemos una comisión distinta y cada bimestre cambia. Por ejemplo, el maestro que hace las bitácoras, el maestro que hace la formación de los equipos, el maestro que lleva lo que es la rúbrica de evaluación. Entonces, cada maestro lleva lo que es una comisión en particular. No nos metemos con las demás comisiones. Claro. Si a mí me tocó bitácora, yo solo estoy en bitácora. Si el niño se acerca o los niños se acercan conmigo para preguntar alguna duda con respecto al trabajo, lo puedo hacer. Pero si un equipo llega y me dice, no soporto a mi equipo, me quiero cambiar, tiene que ir con los maestros de la comisión de equipos. Claro, y nuevamente reconocer la labor de los docentes, porque indudablemente no solamente el día a día de estar en el aula, sino además tienen que formar parte de este proyecto, y qué difícil decisión votar por cierto proyecto, ¿verdad? Así es, porque la evaluación de hecho se hace en equipo, todos los maestros del grado nos juntamos en la biblioteca, vamos viendo trabajo por trabajo, vamos tomando en cuenta los casos difíciles, porque sí, ahorita ya se lo comentarán los niños, siempre hay algún niño que no quiso trabajar, o que no se integró de manera correcta, o que le dio un poquito más de flojera, como están los niños, el caso contrario de los niños que siempre quieren terminar haciendo todo para que salga la calificación. Y no verlo como una calificación, sino verlo como lo están ya empezando a ver a estas alturas, como una evaluación. Que esté feo, esté bonito, claro, finalmente algo se les va a evaluar. Perfecto, qué bueno que lo menciona, déjenme por acá. A ver, alguno de ustedes, platíquenme, ¿cómo hacían para integrar a sus compañeros cuando de repente como que no querían trabajar, como que andaban medio flojitos? ¿Qué hacían ustedes?
Pues hablamos de la manera más atenta y así pacíficamente, diciéndoles que trabajen, que para que tengan calificación y no reprueben, pero unos no hacían caso y ni modo estarles rogando porque no les vamos a regalar calificación. No, claro, no, sí. ¿Se encontraron en su grupo gente así? Sí. ¿Sí? ¿Y cuántos? Bueno, me gustaría pasar, ¿qué les parece si empezamos con el juego que nos mencionaba de Memorama? Para tener un ejemplo, para tener un ejemplo de cómo cómo funciona este juego. Y qué bonito, qué interesante es poder aprender de manera lúdica, tener estas actividades dentro de la institución. Y y como bien decía, no solamente quedarnos con que este es de primero, este es de segundo, este es de tercero, sino esta manera de poder aprender juntos y de manera divertida, ¿no? Ok. ¿Quién es el bueno? Bueno, de hecho, el proyecto que hicimos se basó en el clásico juego de Memorama, uh-huh. Pero depende porque en diferentes materias tienes algo que no has aprendido todavía. Bueno, por ejemplo, los de tercero ya no se acuerdan de lo que vieron en primero. Y esta es una manera de acordarse de lo que dijeron y saber más para hacer sus exámenes que vayan después. Bueno, ya nos dio una idea, que a lo mejor hasta nos resulta a nosotros, porque yo luego tampoco me acuerdo ya de muchas cosas, ¿eh? Sí, por supuesto, y qué manera tan importante poder refrescar nuestra memoria, ¿no? Pero a ver, vamos a ver nada más un ejemplo de este trabajo que hicieron ustedes. Aquí la profesora nos muestra. ¿Cómo jugamos este trabajo? Bueno, de hecho, este trabajo está basado en las materias de los tres bimestres que nos han dado los maestros. Las preguntas las sacamos de nuestros cuadernos, uh-huh. Para que no hubiera casos de que esto no nos lo han enseñado y no lo vamos a hacer, sino todo está basado en lo que nos han enseñado los maestros y sirve para lo mismo que dijo la profesora, para que los alumnos de tercero recuerden lo que vieron en primer grado y no lo dejen en el olvido, como decía la maestra. No, y además van a decir, ¡ay, eso nunca lo vimos, maestro! No, ¡ay, no es cierto! No, aquí tenemos la opción. ¿Podemos leer alguna al azar, profesora? A ver qué nos pregunta. Sí. Bueno, aquí hay un lápiz. Ajá. Y supongo que tendríamos que buscar cuál sería la pregunta. Sí, perdón. Sí, perdón. De un lado tenemos lo que es la aseveración. Por ejemplo, aquí hay una en inglés. Que es, I am going to do my... Y tendríamos que buscar la imagen que sería alusiva. Obviamente estas cartas tendrían que estar acomodadas como un memorama para buscar, no sé, una imagen que diga lo de la aseveración, ¿no? Bueno, aquí no salió esa. Por ejemplo, aquí hay una que dice, la Secretaría de Salud informa, el tabaquismo tapa tus arterias y provoca infartos o hemorragias cerebrales. Tendríamos que buscar la imagen que tiene que ver con el tabaquismo y las hemorragias internas. ¿Cuánto tiempo les tomó elaborar este trabajo? Pues el bimestre completo, porque no es es un trabajo fácil, pero no todos los compañeros se ponen de acuerdo en cómo elaborarlo. Entonces el bimestre completo, los maestros nos dan tiempo en sus clases para elaborar las fichas de sus materias. No es difícil, pero sí lo tenemos que elaborar con mucho sí, dedicación, trabajo, claro, porque estamos hablando de cuántas fichas aproximadamente como de 300. 300 fichas. Imagínense lo laborioso, el trabajo que implica estar estudiando, documentándose, recolectando y después ponerlos en unas tarjetas para alcance de alguna manera tener este juego tan importante, tan divertido. Tenemos, evidentemente, y nos da siempre mucho gusto, ya personas conectadas en el chat, y nos gustaría escuchar qué es lo que nos está llegando en este momento, así que voy a dar la voz, por favor, allá a nuestro amigo César, para ver qué tenemos, por favor. Pues muchas gracias. Si le prendo el volumen, yo creo que sí me escucho. Yo creo que sí. Bueno, hay que saludar a los amigos que están conectados. Ahí está alguien firmado simplemente como EST, la técnica 56, la 112 y la 53. La 56 dice, hola, buen día, pues estamos presentes, la 112. Saludos desde la comunidad educativa 112. La 85 comenta,
Hola, qué bien alumnos por su participación, felicidades. Y la 112, felicitaciones para Sergio por ser invidente y salir adelante en los trabajos de equipo. La 85, ánimo alumnos, qué buena participación, felicidades para la secundaria 112. Y así las felicitaciones se multiplican de la 56 y la 85. Y por supuesto, felicidades a la profesora que también participa. Pero ¿saben qué? No me gustó porque dijeron 112 y nadie hizo bulla. Entonces vamos a decir así de manera casual y espontánea. Tenemos conectados en el chat a la 112. Así es, de manera espontánea. Qué bonito. Bueno, este es solamente un ejemplo de Memorama. ¿Qué les parece si pasamos a otro trabajo que tenemos también que nos presentan estos jóvenes, ¿no? ¿De cuál nos van a hablar? Bueno, a segundos años nos tocó hoy, al igual que a terceros, hacer un maratón. Mi equipo y yo... mi equipo estaba formado por 6 personas, tan solo Sergio y yo pudimos venir, pero pues aquí está el trabajo. Consiste en un tablero en donde nosotros mismos somos las piezas. Okay. Quisimos salir de algo cotidiano, como fue el tablero que se dobla y se guarda en la cajita. Claro. Y lo mueves con unas fichas y dado. Entonces lo quisimos jugar nosotros mismos y no solo poner en habilidad nuestro cerebro, sino también movimientos. Uh-huh. Y bueno, en el tablero ya está marcado los pies en donde se van a colocar. Se juega solo con calcetines porque el material es muy delicado. Uh-huh. Y pues las tarjetas vienen con las preguntas, son aproximadamente igual 300 preguntas y vienen con todas las materias que a nosotros nos imparten nuestros profesores. Vienen por cada materia, son 30 preguntas y también es para que nuestros compañeros de tercero lo puedan jugar en algún momento dado y recordarse de los conocimientos que vieron en segundo y que a lo mejor ahorita ya no se acuerdan. Y obviamente, como el juego original, también participa la ignorancia, ¿no? Claro. ¿Y sí. Cómo les ha ido con eso? Bueno, dejaré que Sergio. Claro que sí, por favor, Sergio. Aquí la ignorancia es la primera persona que cumpla años en el orden de los meses y nos vamos a ir acomodando conforme nuestro mes de cumpleaños. A ver, otra vez, no entendí, ¿cómo es el proceso? Cuando la ignorancia avanza, hacen la pregunta en el juego tradicional y entonces la ignorancia, ¿en qué momento avanza? ¿Cuando no responde la pregunta? Sí. Ok. ¿Y esto que decías con respecto a la edad? La ignorancia allí es la persona que primero cumple años en el orden de los meses. Ah, ok, ya entendí. Bien, y ahora, ¿qué pasa? Me imagino que debe ser muy divertido estar jugando y que de repente se junten en un momento varios jugadores, ¿no? Así es. ¿Sí? Y no se dan ahí tropezones y codazos y todo esto, ¿no? ¿No se ha presentado ese caso? No. No. ¿La ignorancia ha ganado, ha perdido, ha empatado? ¿Cómo les ha ido cuando han jugado el maratón? Nos ha ido de las, no lo hemos jugado completamente debido al tiempo, porque luego falta organización para poder hacer que nuestros compañeros entiendan el procedimiento y cómo sí. Se van a ir acomodando. Bien, déjame con otro compañero, Sergio, muchas gracias. A ver, de este lado, ¿ustedes ya lo han jugado, el maratón? Una vez. Por favor. Una vez. ¿Y cómo te fue? Pues, más o menos. Más o menos. Luego se me olvidan las cosas. Tiene cara de que perdió, ¿verdad? Como, sí. A ver, amiga, de este lado, ¿tú también lo jugaste? No, yo no lo he jugado. No, yo nomás veo, dice, ¿no? Bueno, pero yo no me quiero quedar con las ganas. Una pregunta así de manera aleatoria, ¿cuál que tenga por ahí? Ahorita vamos. Viene lo bueno. Yo estoy dispuesto a perder hoy. Tipo de narrador que habla. Ay, es de español. Tipo de narrador que habla en tercera persona, el cual sabe de todos los personajes, lo que piensan y lo que sienten. Díganme. Eso es trampa. Le soplaron.
bueno, entonces ¿cuál es? Entonces avanza la ignorancia, ¿no? Avanza la ignorancia. No, porque ¿quién sí se lo sabe? No, pero... Allá sí se lo saben. Omnisciente. Omnisciente. Premio para nuestro... Sí, bravo. Por supuesto. Vamos a quitar, sí, ahí. Sí, quiero destacar... Todo o nada, perdón. Sí, no, adelante. No. Quiero destacar que todos los juegos tienen su instructivo. Perfecto. Y una breve introducción de lo que se tratan. Sí, porque muchas veces no podemos conocer el juego nada más por verlo, sino que viene aquí explicado lo que es y de este lado lo que es el instructivo, ¿no? Su contenido, lo que la explicación que nos acaba de dar Sergio con respecto a la ignorancia, que efectivamente es la persona que, si hay alguien que cumple en enero, pues si hay alguien que cumple el 1 de enero, él le va a tocar ser la ignorancia, ni modo, y se van a acomodar conforme los meses. Si yo soy del 2 de abril, no sé tú de qué día eres. No, yo voy a mentir porque no me voy a gustar ser... No, de junio. De junio, bueno, yo estaría antes que tú. Claro. Entonces, sí, vienen todos los juegos con su respectivo instructivo y sus preguntas con sus respuestas en la parte de atrás. Bueno, producción nos va a hacer favor amablemente de sacarnos copias de los instructivos. No, bueno, un maratón, sí, claro, como parte de esto. Y bueno, ¿y dónde lo han hecho? ¿En el salón, en el patio? ¿Cómo se lleva a cabo? Sí, como ellos lo mencionan, cada maestro les damos tiempo de nuestras materias para que ellos, por lo menos una vez a la semana o dos, ellos se pongan a trabajar con su TBT. Uh-huh. Porque finalmente, pues, el TBT es para nosotros también, ¿no? Entonces, si nosotros no les damos tiempo, pues, ¿a qué hora lo van a hacer? Claro, claro. Así es. Perfecto. ¿Qué les parece si pasamos a otro trabajo que nos vienen a presentar los jóvenes? ¿Qué otro trabajo tenemos? Ok, en lo que preparamos o les presentamos el siguiente trabajo, quiero, le voy a hacer la palabra a César porque tenemos comentarios ahí en el chat, por favor. Sí, disculpa que interrumpa, lo que pasa es que la técnica 112, la escuela de donde son estos chicos… Ahí es donde, de manera espontánea… Ok, perdón. Muy bien, vamos a repetir, de la secundaria técnica número 112… No, pues… Bueno, vienen muy serios hoy. Ellos dicen en la técnica 112, la experiencia lúdica no solo es de maestros para alumnos, sino de ellos para los docentes. Hemos logrado aprender jugando. El TBT es un trabajo muy difícil si no es fácil trabajar con personas que no saben trabajar. Pero si todos ponemos de nuestra parte, todo sale bien. Muchas felicidades. La técnica 26 dice, hola, buen día a todos y aquí estamos presentes en el trabajo. Perfecto, qué bueno, esto me encantó porque dice hemos, es decir, la misma escuela se está poniendo la camiseta y la misma escuela está manifestando y expresando su sentir, porque a veces uno realiza trabajos o hace algunas actividades y creemos que nuestra simple participación se queda ahí, pero cuando uno puede hacer una reacción en cadena con los demás compañeros, eso es verdaderamente muy loable, ¿no? Bueno, vamos con otro trabajo, por favor, si no nos va a ganar el tiempo. ¿Qué tenemos? Es nuestro maratón que hice con mi compañera y nuestro equipo. Es como te comentaba hace rato que nosotros hicimos nuestro maratón sobre un caracolito. Uh-huh. Y nuestro dado es el que tiene la maestra, que apretando el botoncito va girando y se va a parar en color. Y en el color que caiga va a ser en el cuadradito que vas a avanzar. Uh-huh. Pero cuando cae en color blanco es cuando tú pierdes tu turno. ¿Qué tal, eh? Aquí no hay mano negra. Aquí nos evitamos eso. Ok, vamos a ver detalles de este. ¿Cómo? ¿Quién se asesoró para llevar a cabo esto? ¿Cómo se documentaron? Platíquenos más, por favor. Bueno, pues en sí eso lo hicieron nuestros compañeros de equipo que van en electricidad. Ah, los más avanzados, ¿no? Sí. Ok. Que, bueno, ¿qué les dijeron? Oye, necesito un juego así. ¿O cómo les dijeron a esos compañeros? Pues más o menos les dimos la idea y pues ellos informaron, si no mal recuerdo, por internet, okay, cómo hacerlo. Y fueron, buscando los materiales, uh-huh, para poder elaborarlo. Perfecto, ¿qué tal, eh? Y bueno, Cayó en verde. Es decir, ¿es este? Sí. Ok, vamos, ¿dónde es el arranque? Acá. Bien. Yo avanzo, a ver si me sirve. Pero siguen. Se saca la tarjeta verde, se, okay, lee la pregunta y si la ahorita contesta este correctamente, avanza. Ese soy yo. Goofy. Sí me parezco, ¿verdad? Pluto. Sí. ¿Ya lo tenemos? Ok, entonces, ¿sí, verdad? Mira, así. Ok. Entonces, tarjeta verde. Tenemos ahí tarjeta verde, bien. Yo avanzo aquí, ¿es correcto? Hasta que contesta.
hasta que contesto, si no, me quedo bien. Pregunta. Cuadriláteros cuyos lados opuestos son paralelos, como el cuadrado, rectángulo y rombo. ¿Cómo se llama? Está con todo, ¿eh? Está con todo. Bueno, así déjame pensar. ¿Será cubo? No. Paralelogramo. ¿Ya ves? Ok. Avanzo, digo, retrocedo dos lugares. Muy bien. Pero qué bonito, fíjense, esta manera de... ¿De qué se inspiraron para hacerlo de esta forma? ¿Cuál es su inspiración? Pues ser diferente. Pues nos inspiramos para ser diferentes y ser más creativos que los demás. Porque todos los que yo vi, pues estaban así como los hacen normalmente en una cajita. Y ese, para el que vaya ganando, tiene que ir subiendo y al final va a llegar a la parte del medio, que es el circulito. Y entonces aquí sí se puede dar el caso, ¿no? De que se junten todos. ¿Qué pasa ahí? Pues, eso. Ok, pero me parece muy hábil, muy creativo. Creo que esta es la parte más rescatable de todas esas actividades, ¿no? Porque el hecho de poder interactuar con sus compañeros, el hecho de poder divertirse, creo, pareciera que la educación, el conocimiento, como que está peleado con la diversión, ¿no? Y esta es una manera precisamente de quitar esa barrera, ¿no? Tenemos más comentarios en el chat, porque por supuesto nos gusta saber que nos hagan llegar sus comentarios. Y nuevamente le cedo la palabra, por favor, allá a César. ¿Qué nos tienen? Muchas gracias. Es que están participando y los muchachos del grupo Tercero F y Tercero B les están mandando sus saludos desde el aula digital. Díganles hola. Hola. Es que no les dijiste de qué escuela, César. Ah, de la técnica 112. Eso, ya están despertando esta hora. Bien. Entonces, ¿sería este grupo los que participaron con este? Ah, sí, es precisamente ellos. Fíjense, ya están saliendo su trabajo, ya está en TV. Qué importante, César, ¿no? Tenemos más comentarios, por favor. Sí, más comentarios. Aquí la técnica 98 dice, hola, buenos días, buen trabajo de las asignaturas tecnológicas y aplicación didáctica. Y aquí de la 112 dicen, hola, Noé. Soy yo. La 98 dicen aprendizaje lúdico. Qué padre. Bueno, pero ahora la pregunta sería, ya nos presentaron estos trabajos y antes que nada, pues qué bueno que nos lo comparten, qué bueno que estamos presentando estos trabajos. La pregunta sería, ¿qué nuevos proyectos siguen? ¿Qué más han pensado, para los el próximo semestre que viene? ¿Qué trabajo hay por hacer, profesora? Todavía no lo sabían, es sorpresa. Okay. Bueno, debido a que nosotros estamos dentro de un proyecto, dentro de un programa de equidad de género, okay, hace dos semanas escasamente asistimos con la directora, la presidenta de la Asociación de Padres de Familia, la coordinadora, un maestro de segundo, un maestro de primero y uno de tercero, que en este caso, bueno, tuve la fortuna de ser yo. Fuimos a un taller, el cual trataba de lo que eran las habilidades para la vida. Esto, bueno, fue impartido por Iván Chaín, un colombiano muy, muy dinámico. La verdad fue un taller muy, muy significativo, aprendimos mucho. Entonces queremos llevar esto no solamente con nuestros compañeros maestros, que bueno, ya se les informó esto en la Junta de Consejo Técnico, sino también queremos llevarlo hacia los niños. Todas estas habilidades para la vida, el autoconocimiento, el pensamiento creativo, el... Se me fue. ¡Ah, qué horrible es la tele! Vaya, la empatía, claro, todo lo que es el pensamiento asertivo, todas estas habilidades que tienen mucho que ver con el trabajo que están llevando, pues ahora lo vamos a llevar al aula. Entonces, el tema transversal de este bimestre para el trabajo, pues va a ser las habilidades para la vida. Se está pensando todavía, por ahí en primero, se tiene planeado lo que es unos sketch, uh-huh, en segundo, la creación de una gaceta o periódico, y en tercero, obras de teatro. Y un poquito más llevadas hacia el Renacimiento. Todavía no es seguro, pero por ahí va el asunto. Tomando en cuenta estas habilidades, que son 10, las 10 habilidades para la vida. Perfecto. Y bueno, también son actividades propias de estas escuelas que tienen esta jornada ampliada. Ampliada, ¿no? Exactamente. Uh-huh. Al ser de jornada ampliada, pues se busca que las materias que se les incrementaron, que son 2 horas de español, 2 horas de matemáticas y 1 de inglés, pues no, estas materias, esta ampliación no sea de una manera aburrida, vaya, no sea una extensión del programa, sino sea ver este tipo de actividades más lúdicas, más hacia el juego, aprender jugando.
Perfecto. Bueno, jóvenes, ustedes que ya estuvieron, que ya participaron en esto, ¿qué les dirían a los que lo dudaron, a los que están como que no quieren? ¿Cómo los invitarían a los otros jóvenes para que participen en estos proyectos? Pues yo les diría que lo intentaran, porque para mí se me hace divertido estar jugando con lo que a veces no nos gusta estudiar. Y pues se me hace algo creativo. Allá, Mari. Bueno, pues como dice mi compañero, no solamente el estudio es de aburrirnos y de ir a aprender, sino se trata de divertirnos y aprender jugando. Aprender jugando, qué bonito, por favor. Pues que también se den la oportunidad de conocer a otras personas, porque, bueno, luego hay compañeros que son muy cerrados y no conviven con las demás personas. Y es por eso que también no quieren participar en los trabajos y no hacen nada. Y bueno, yo les lanzo la pregunta, ¿sacrificaríamos un ratito de este juego contra el celular? No sé, yo lanzo la pregunta, ¿no? No, ahí está, y del chat a lo mejor nos van a abarrotar, mi querido César. Pero bueno, de este lado, ¿cómo harías tú, que ya estuviste en este proyecto, para invitar a los que no participaron o a los que están como renuentes? Bueno, pues yo sinceramente sí, no me gustan los juegos de mesa, pero viéndolo bien sí es algo divertido, porque hay un poco de estrés y un poco de alegría al jugarlos, porque como que sientes que vas a perder y ese es el... La cosa más, la adrenalina que se siente es como la diversión de ese juego. Y quisiera invitar a los demás amigos que no se animaron a hacerlo por cualquier modo, pero los quiero invitar a jugar porque se siente padre cuando lo estás jugando. Y más cuando gana uno, ¿no? Ajá, sí, cuando gana. Amiga. Bueno, es una nueva experiencia que yo creo que todos deberíamos de intentar. Es algo nuevo y yo pienso que deberíamos de intentarlo todos, y es una nueva manera de comunicarnos, de aprender más y también de llevarnos con nuestros maestros. Nuestros maestros también nos apoyaron mucho con este proyecto, y la organización del equipo y de nuestros compañeros pues fue una gran ayuda también. Sergio, por favor. No, pues yo sí los quiero invitar, que se animen a participar, debido a que aprendemos y se siente alegría y también a veces como desesperación el saber si vas a perder o ganar. Que compartamos nuestras ideas y quitemos los muros de la mente, porque son lo que no nos deja avanzar. Claro que sí, qué bonito esto que nos comparte Sergio. Hay que quitar estos muros de la mente, ¿no? Vamos a regresar otra vez, ya tenemos por allá chat. Por favor, César. Y es que nuestras escuelas se siguen conectando y les mandan muchos saludos. Hay que saludar a quien está en línea, y son la técnica 26, la 56, la 107, la 112, la 22. Ahí está Sergio Gregory en la 53 y la 98, y siguen llegando las felicitaciones. Dice la 112, saludos nuevamente del tercero F y tercero B, estamos presentes en el aula digital. Buenos días, dice la 98, y nuevamente dice, hola Noé. Ahí le están diciendo de la técnica 112. También mandan felicidades a la maestra, que está haciendo un trabajo muy, muy bonito, la técnica 22. ¿Y cómo se llama el programa? Pues se llama Nuestros Alumnos, el proyecto TBT de la escuela 112. Y con estos ejercicios se fortalecen los aprendizajes de comunicación y habilidades matemáticas, pilares de la educación básica. Ese es el comentario de la secundaria técnica número 98. Gracias a todos sus comentarios que nos hacen llegar, y seguimos invitándolos, por supuesto, a que nos hagan llegar pues preguntas, dudas, cualquier cosa que quieran que los hagamos participar. Ya nos decía por ahí nuestro amigo César y los que están conectados, ahorita afortunadamente tenemos la presencia de los alumnos de la escuela secundaria 112. ¿No escuché la porra? Bueno. Y efectivamente por ahí tiene admiradores, Noé está muy solícito este día. Pero ahora me gustaría hablar de la otra parte, es decir, la parte de los profesores, porque evidentemente es importante. Muchas de las veces
A veces, si los chicos son renuentes para poder trabajar, a veces también se presentan situaciones que son un poco difíciles de trabajar con los profesores. ¿Cómo ha sido la respuesta de sus compañeros? Ya mejor. La verdad es que este programa apenas lo iniciamos este año. Lo comentábamos, de hecho, en un programa anterior, que el primer problema al que nos enfrentamos fue la comunicación, tanto entre profesores como ellos, entre alumnos, como alumnos contra maestros y maestros contra alumnos. Nos fuimos con todo, los alumnos no querían el TBT, bueno, casi hubo por ahí hasta una marcha en la dirección de que no queremos TBT, no, que abajo el TBT, no. Pero posteriormente al ver ellos también, que no nada más atacamos la parte del aprendizaje, el aprendizaje de manera divertida, también por ahí atacamos un poquito la, ahora sí vamos a llamarlo, la calificación. Estas calificaciones han subido. El hecho de que metan su creatividad dentro de un trabajo, un solo trabajo pesado al mes, al bimestre, perdón, nos lleva a que ya ellos se tienen que preocupar por menos cosas. Ya no tienen que estar preocupándose por, híjole, tengo que hacer el trabajo de taller y también el de ciencias y ahora tengo que entregar el español. No, ya solo entrego uno y dentro de la carga de trabajo de las demás materias se ha reducido, tanto para ellos como para nosotros. La evaluación a nosotros como docentes se nos ha facilitado impresionantemente. ¿Por qué? Porque ya no me tengo que preocupar por cómo le busco un 10 a un niño, sino por cómo le busco un 5 a un niño, porque el otro 5 ya está aquí. Entonces, dentro de eso, bueno, sí, las barreras con las que nos topamos en determinado momento sí fueron la comunicación. Muchas veces por horario, muchas veces por simplemente porque no lo veo, no veo al profesor nunca, entonces, pues, ¿cuándo me pongo de acuerdo con él? No, hemos dado de nuestro tiempo como docentes, no todos tenemos el tiempo completo y finalmente ahí estamos para evaluar los trabajos en días que a veces no nos toca o en horarios en que ya salimos, pero hay junta para evaluar terceros, vamos a quedarnos. Para planear el proyecto, también nos juntamos todos y entre todos decidimos cuál va a ser el trabajo para primeros, cuál va a ser el trabajo para segundos y cuál va a ser el trabajo para terceros. Perfecto. Bueno, pues se sufre, pero se aprende, ¿no? Y lo importante es que aquí está el resultado de este trabajo continuo, de esta lucha, de este esfuerzo. Jóvenes, los felicito, les agradezco muchísimo que nos hayan visitado. Lamentablemente saben que todo lo que empieza termina. Estuvimos con la escuela secundaria número 112. Eso. Mi nombre es Guillermo Gómez, profesora, gracias por acompañarnos, chavos, felicidades, buen día para todos, hasta la próxima. Bravo. Bravo.